Una de las combinaciones más populares que ha sido parte de las mesas de muchas culturas a lo largo de la historia es la del tomate y el huevo. Estos dos ingredientes, aparentemente simples, al unirse, crean una sinergia nutricional que podría sorprenderte. A continuación, vamos a desentrañar los misterios detrás de esta pareja culinaria, explorando desde sus propiedades individuales hasta los efectos combinados en nuestro cuerpo. El tomate es una fuente rica de antioxidantes, vitaminas y minerales. Uno de sus antioxidantes más conocidos es el licopeno, que ha sido estudiado por sus potenciales beneficios en la prevención de enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Además, el tomate es una excelente fuente de vitamina C, potasio, folato y vitamina K. El huevo es conocido por ser una excelente fuente de proteínas de alta calidad, pero eso no es todo. También contiene vitamina B12, vitamina D, riboflavina y selenio. Además, la yema del huevo es rica en nutrientes esenciales como la colina, que es crucial para la función cerebral y la salud del sistema nervioso. El acto de combinar alimentos no es solo una cuestión de sabor, sino también de cómo los nutrientes de diferentes alimentos pueden interactuar entre sí, potenciando o inhibiendo la absorción y utilización de ciertos compuestos. Veamos qué sucede cuando combinamos el tomate y el huevo. El licopeno es un carotenoide responsable del color rojo de los tomates. Se ha estudiado ampliamente por sus propiedades antioxidantes y su potencial en la prevención de enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. De acuerdo a un estudio publicado en una revista de nutrición del Reino Unido en 2015, demostró que la coingestión de licopeno con grasas, como las presentes en los huevos, mejora su absorción. Esto se debe a que el licopeno es liposoluble, lo que significa que se absorbe mejor en presencia de grasas. Tanto el tomate como el huevo tienen propiedades antioxidantes. Mientras que el tomate aporta licopeno, el huevo contiene selenio, un mineral con propiedades antioxidantes. La combinación de estos antioxidantes puede ofrecer una protección sinérgica contra el estrés oxidativo, un factor contribuyente en muchas enfermedades crónicas. El huevo es una fuente rica de proteínas y el tomate aporta fibra dietética. Esta combinación puede ayudar a mejorar la digestión y la sensación de saciedad. Además, un estudio de 2011 publicado en Food Chemistry sugiere que la combinación de proteínas y fibra puede tener efectos beneficiosos en la salud intestinal, promoviendo una microbiota saludable. Para concluir, a continuación, vamos a proporcionarte algunas sugerencias a tener en cuenta. Primero, cocinar los tomates, como en una salsa o sofrito, puede aumentar la biodisponibilidad del licopeno. Sin embargo, es importante no cocinarlos en exceso para no perder otros nutrientes sensibles al calor. Por otro lado, aunque los huevos crudos pueden tener ciertos beneficios nutricionales, es más seguro consumirlos cocidos para evitar el riesgo de salmonera. Segundo, aunque la combinación de tomate y huevo es nutritiva, es esencial incorporar otros alimentos para asegurar una dieta equilibrada. Combina esta pareja con verduras de hojas verdes, granos enteros o legumbres para un plato más completo. Tercero, siempre que sea posible, opta por huevos de gallinas criadas al aire libre o de producción orgánica. Estos huevos suelen tener un perfil nutricional más favorable, con mayores niveles de ácidos grasos omega-3 y vitamina D. En cuanto a los tomates, los de cultivo orgánico o local pueden tener un perfil de nutrientes más rico y un sabor más intenso. Si te ha fascinado la combinación de tomate y huevo, te aseguro que lo que viene te sorprenderá aún más. ¿Alguna vez has pensado en la magia nutricional que ocurre cuando combinas aguacate con huevo? Haz clic ahora mismo en el video que aparece en la pantalla y descúbrelo por ti mismo.